Contemplamos a la familia franciscana en nuestros días, la familia de San Francisco con los frailes, la tercera orden, la orden de laicos, la orden de los consagrados. Contemplamos también la orden de Santa Clara, las hermanas clarisas, haciendo vida cada día el ideal franciscano. El seguimiento de Jesús, la escucha de la palabra, la vivencia de los consejos evangélicos, la pobreza, la obediencia, la castidad. Oremos por las vocaciones en la iglesia y en nuestra comunidad parroquial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Señor, danos vocaciones, danos religiosas, religiosos, sacerdotes santos, matrimonios santos, que construyan tu reino en nuestro mundo. Amén. Santa Clara de Asís. San Francisco de Asís. El invierno y el nieve floreció el rosal. El invierno y el nieve floreció el rosal. Alma franciscana, llama de oración, búsqueda constante de su ser de Dios, porque nos ofrece la fraternidad. Dios te da su fortaleza, sol de claridad. Dios te da su fortaleza, sol de claridad. Todos, clara, 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 trigo, lirio y luz. Clara, 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 esposa de Jesús. Clara, 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 alma de cristal. El invierno y en la nieve floreció el rosal. El invierno y en la nieve floreció el rosal.
Contemplemos a Francisco, el hermano de todos, el hermano universal. Francisco, que se ha hecho hermano de todos y ha llevado esta buena noticia a todo el mundo, cristianos, no cristianos. A todo hombre de buena voluntad se dirige Francisco también hoy para invitarnos y recordarnos que somos hermanos todos. Siguiendo a Jesús, el Evangelio viviente, el Evangelio para todos, lo contemplamos haciendo de toda la humanidad una sola familia. Oremos por todos los pueblos de la tierra, oremos por la paz en todo el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. San Francisco de Asís, Sagrada Familia de Nazaret, por nosotros. Estando allá ahora.